Hoy finaliza la 11ª edición de la Feria de Artesanos del Paraguay, que se realiza desde el 5 de junio en la estación del antiguo ferrocarril del Paraguay. Nosotros estuvimos acompañando para mostrar todo tipo de artesanías que se produce en nuestro país y que se exhibe hasta el día de hoy. Una variedad de productos como los muebles de hierro y madera, tejidos de apoí, ñandutí, filigrana, productos de lana y cuero y otros productos se pudieron observar en la 11ª Expo de Artesanía llevada a cabo en la histórica estación central del ferrocarril. El objetivo principal es la de mostrar los productos que hacen las personas, los artesanos, ¿verdad? Tratar de demostrar lo que es su destreza, ¿verdad? El don que tienen ellos, ¿verdad? Para transmitir esas creaciones. Y bueno, estamos en esta feria con muchos artesanos de distintos puntos. Hay variedad de productos, hay calidad, le tenemos a los productores principalmente. Y el IPA está apoyando lo que es la comercialización directa de estos productores a los consumidores, ¿verdad? ¿Cuántos artesanos están haciendo presente este año? Y un poquito más de 40 artesanos están aquí, ¿verdad? Y como le dije, son de diferentes puntos. Hay gente de San Miguel, hay gente de Cerrito, o sea, artesanía indígena de Cerrito, hay gente de Luque, hay de distintos puntos, ¿verdad? Y hay para todos los gustos. O sea, la artesanía hoy en día no se puede definir que hay un tipo tradicional, o sea, hay artesanía de todos los tipos. La artesanía paraguaya es rica, variada y muy apreciada por sus principales atributos de calidad y singularidad. Es uno de los hitos más representativos de la rica historia cultural de nuestro país. Algunos pueblos se ven identificados por el tipo de artesanía que realizan sus habitantes, que ha ido permaneciendo de generación a generación. En nuestro país, el Instituto Paraguayo de Artesanía es el que trabaja para potenciar y acompañar la parte de comercialización de los productos artesanales. El IPA está apostando fuertemente a tratar de brindarle a ellos espacios de venta directa, ¿verdad? De los productores, como le dije, a los consumidores finales, ¿verdad? Ahora, en el año estamos, por ejemplo, nosotros manejando algo así como más de 60 ferias a nivel país. Estamos tratando también de que haya participación de los artesanos a nivel internacional. Justamente en este momento hay una delegación del IPA, ¿verdad? Con productos que están en Shanghái, ¿verdad? El gobierno ha enviado, ¿verdad? Vamos a decirle, una cantidad de personas de manera a mostrar lo que el Paraguay produce, y dentro de eso está la artesanía. El fruto del trabajo de cada uno de los artesanos que mantiene vigente la tradición cultural de nuestro país tiene que lidiar con el inconveniente de la poca venta de sus productos, que muchas veces está determinada por la falta de concientización y otras veces por el factor económico. Los productos, lógicamente, en algunos momentos son difíciles de ubicarlos, atendiendo que los productos artesanales no son cosas de primera necesidad. Entonces, y hay una gran cantidad de personas que realizan eso. Entonces, hay mucha producción, ¿verdad? Y el mercado es pequeño. Pero se está vendiendo. Tiene su momento, ¿verdad? Tiene su tiempo, ¿verdad? Pero se está vendiendo, y yo creo que hay mucha gente que está viviendo gracias a eso, ¿verdad? Hay mucha gente que mantiene su familia y sobre todo vive honrada y honestamente. ¿Faltaría un poco más concientización y que la gente, más difusión a su criterio o no? Yo creo que sí. Lo que faltaría, yo creo, es que, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Las personas de repente con una edad ya de conocer lo que es nuestra cultura, se acerque y pregunte y trate de valorar lo que es nuestro. Este trabajo de ayuda a la comercialización también está complementado por cursos de capacitación a los productores, según expresó el representante del Instituto Paraguayo de Artesanía, quien dejó un mensaje especial para todos los artesanos del Paraguay. Que sigan haciendo sus productos, que Paraguay entiende el sacrificio que ellos están teniendo para continuar con ese trabajo, porque es difícil, ¿verdad? Y que ellos sepan que el instituto está haciendo todo el mayor y el mejor esfuerzo para continuar dándole a ellos un lugar donde ellos puedan mostrar, donde puedan vender y que les pueda permitir subsistir. Y que sobre todo sepan también que el artesano hoy en día está siendo tenido en cuenta en los principales puntos de venta. O sea, estamos tratando de que sean ellos los que vayan a vender.
tratamos de que se deje de lado un poco la intermediación y que sean ellos directamente los que vayan a vender esos productos, para darle a ellos algún, o darle mayor valor a ese trabajo que hacen, ¿verdad?